que el Señor, a través del profeta Malaquías, se los hace saber. Les hace saber. El Señor les responde a través del profeta. Les dice el profeta, hablando por Dios. Me preguntan por qué no respondo. Me preguntan por qué no respondo. Porque Yahvé ha atestiguado entre ti y tu mujer, la mujer de tu juventud. Porque tú has sido desleal a tu mujer. Fíjense una cosa, en aquel tiempo y en aquel momento, el adulterio existía y muchos vivían en esa condición. Además, existían los matrimonios mixtos allí. Y el profeta se los hace saber. Dejaban a sus mujeres judías, hebreas, para contraer matrimonio con mujeres paganas de las naciones vecinas. Pero el Señor no está denunciando exactamente eso en este momento, en este versículo. Ninguna de esas dos cosas las denuncia, sino otra cosa. Nosotros no esperaríamos que hiciera tal cosa. Denuncia la deslealtad en el corazón. Por eso el Señor les dice, guardaos en vuestro corazón. Bueno, así pues el Señor les dice que Él ha atestiguado, ha sido testigo de la deslealtad de ellos con sus mujeres. ¿Cuál deslealtad? ¿Cuál? ¿Dónde? Yo no he hecho nada. Yo soy un santo. No. 2:15 dice, guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales. Guardaos. ¿Dónde? En el espíritu interno. Ese es el verdadero problema del pueblo de Israel y el de la iglesia especialmente en estos días. Ese es el verdadero problema. El Señor les dice que tienen que guardarse en el espíritu interno, que es una referencia a la vida del pensamiento. El pensamiento, sí, las inclinaciones y las intenciones del corazón y el designio de los pensamientos y el corazón. Eso es de lo que está hablando el profeta allí, de lo que habla el profeta. No se refiere al contacto físico, al adulterio cometido, de hecho, por cierto, que siempre, para hablar del pecado, estos modernos predicadores, vacas sagradas, para hablar del pecado, siempre recurren al lugar común, el adulterio. Pecado, adulterio, fornicación. Lugar común. Como si el pecado no fuese algo que abarcase muchísimos otros temas, áreas, elementos, factores, etcétera, etcétera. Pues bien, no se refiere el Señor allí, no les está hablando del contacto físico, el adulterio cometido de hecho, sino de la vida del pensamiento. A eso se refiere el Señor allí, porque se peca con el pensamiento, aunque un moderno mesiánico cristiano que va mirando por encima del hombro a la iglesia cristiana haya caído en un pecado que quieren llamarlo ahora de adulterio. Eso que él hizo, eso que está grabado en internet y en YouTube, y yo lo he podido oír muchas veces, eso no es adulterio, amigo, eso es perversidad, eso es perversión. Todo lo que se dice ahí no tiene que ver con el adulterio. Ha pasado esa línea para ubicarse su pecado en otro terreno, el de la perversidad. Pastores así, sean mesiánicos o no, miren por encima del hombro a los cristianos porque se consideran judíos. No sé si son sefarditas o son judíos, peor aún. Askenazí, ¿eh? ¿Qué son? Madre mía. Pero cuántas vacas sagradas están cayendo en un error como nunca antes. Bueno, repito, que si a estas personas, y a esta persona en particular, mesiánico, que ha caído en la perversidad, le damos unos 12 a 15 años más de vida, y pueda o hubiese podido seguir en sus andanzas,
terminaría cayendo en la pedofilia. No, no inventamos nada. En psicología todo esto se sabe. Están las estadísticas ahí. Y no solo eso, están los hechos. Están hechos reales de ministros que han caído en esto después de largo tiempo. Dale la oportunidad a una persona así de que se desarrolle y desarrolle su carácter y su personalidad y sus inclinaciones. Dale un número de años suficiente, 12, 15, 20, cuando llegue o sobrepase los 60, estará cayendo en ese tipo de pecado. Sí, señor. Ha sido hasta una bendición del cielo, me parece, quiero creer, que se haya descubierto esto, porque esto le pone fin a esas andanzas de este señor, ¿no? Le pone fin a estas andanzas de este señor, lo cual le ha debido servir, y me parece que no ha sido así, pero le debería servir para que se retire a tiempo. Arregle su problema con el Señor, que lleva tiempo. Se acerque al Señor en oración y ayuno. Si hace falta, se busca hasta un psicólogo cristiano. Psicólogo cristiano, no de los modernos, porque estos modernos no veas. Algunos ya, pues, en fin, amigo, también. Pero un hombre de Dios que pueda ayudarlo realmente para que en pocos años pueda salir a flote otra vez. Bueno, pues como veníamos diciendo, se peca con el pensamiento, sí, aunque algunos digan lo contrario, porque esta persona decía que no había pecado contra la doctrina, que no había tocado la doctrina, que su pecado era suyo, de él, de la carne. Sí, de su mente es el pecado, de su mente, de su pensamiento, y lo llevaba a cabo con su cuerpo, que es instrumento del Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo. Ahora le salen defensores, le salen defensores. No, esos defensores no saben los requisitos que Dios exige en un hombre santo. No lo saben. Eso es que lo defienden. No se trata de hacer leña del árbol caído, pero tampoco se trata de defender lo que Dios condena y que está sujeto a disciplina. A disciplina, sí, señor. Entonces, los hombres de Dios tienen o tenemos que ser muy santos. Si en el Antiguo Testamento se le pedía santidad total, total, léase Levítico, Levítico 19, 20, 21, a los sacerdotes, que no será en el Nuevo Testamento, cuando el creyente y sobre todo el profeta de Dios, el hombre de Dios, el varón de Dios, es templo, templo del Espíritu Santo. Sí, bueno, pero no, estamos en tiempos de decadencia ministerial. Bueno, esto del pensamiento es algo repetitivo en la Biblia y en el Antiguo y Nuevo Testamento. Es algo repetitivo en el mismo libro del profeta Malaquías. Ellos allí habían violado algo que para Dios es importante. Dios tiene acceso directo, inmediato a nuestro pensamiento y a nuestro corazón. Estas cosas están ocultas todas ellas a los hombres, pero no a Dios. ¿Por qué? Porque se supone que Él lo ve absolutamente todo, todo de Dios, todo. Sí, señor. Ya lo decía David, Señor, has conocido desde lejos mis pensamientos. Pero claro, eso no se puede tocar en los púlpitos. Se puede mencionar de paso. Cuando lo hacen algunos, lo hacen con muchísimo cuidado. El profeta David cuidaba su mente. Él decía en los salmos que se deleitaba en la ley de Yahvé. Así quemando ovejas no, sino como dice en el Salmo 139, has conocido mi pensamiento, me conoces por dentro todo, qué es lo que te preocupa, no solo lo que hago, sino lo que soy. Bueno, en el Nuevo Testamento eso no se dice. Sí, Pablo lo dijo. Pablo decía que se deleitaba
en la ley de Yahvé. Sí, el decálogo, sí, el sermón del monte, sí, la Torá. En eso se deleitan los verdaderos varones de Dios. Hoy se niega, las vacas sagradas lo están negando todo.